Mi nombre es Dora Regina Ruano, soy secretaria de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala y también de la Comisión Política del Frente Nacional de Lucha. En Guatemala se están dando una nueva forma de ver las relaciones laborales. Se está implementando una de las formas del capitalismo que nosotros le llamamos neoliberalismo, donde se está concibiendo las relaciones laborales como relaciones laborales por contratos cortos, sin ninguna prestación y con salarios no acordes al trabajo realizado. En el marco específicamente del Ministerio de Salud, se ve con preocupación que no se cumple con la negociación colectiva, porque se hizo un acuerdo entre patronos y trabajadores para que hay alrededor de 11.800 trabajadores que están por contratos cortos. La mayoría son mujeres, eso es otro de los fenómenos, y jóvenes que están en esos contratos donde no les permiten el acceso a la seguridad social, el derecho de un aguinaldo, de vacaciones, ni de un permiso, ni de menos de organizarse. Entonces, vemos nosotros ahí que de esos 11.800 trabajadores, la mayoría están entre los jóvenes y las mujeres. Si hacemos una evaluación en lo que realmente tiene el Ministerio de Salud, actualmente tiene 18.200 trabajadores permanentes con todas sus prestaciones mínimas, pero las tienen, y ahora viene un mercado de 11.800 trabajadores, realmente es casi más del 50% de trabajadores que ahora estamos viendo nosotros que están metidos en ese gran como oscuro donde no encuentran una salida para resolver esos problemas. Entonces vienen ellos y deciden también organizarse en el sindicato para que pueda ser por medio de la negociación colectiva que puedan salir de esa forma de contratación que los tienen sin ninguna prestación y sin ningún futuro. Esos son una calidad de trabajadores, están llamados en renglones 182, 189, que estos renglones vienen a ser, por ejemplo, en enfermería se aplica el 189, es un contrato mercantil que habla de prestar un servicio como de hacer una consultoría, pero no habla específicamente que una enfermera no puede hacer una consultoría porque tiene que dar tratamiento al paciente, un auxiliar de enfermería tampoco. Pero hay otro contrato que es aún más precarizado en Guatemala que se utiliza, que es el 419, que viene a ser, le llaman por un estipendio, no le quieren llamar ni salario. Son trabajadores que están de lunes a viernes nada más, quiere decir que no se les paga el sábado ni el domingo. Ponle que viene la Semana Santa, vienen ahora las fiestas de fin de año, esos días a ellos no les pagan porque no están produciendo, no están trabajando, entonces se corta su relación de trabajo esos días. Hay enfermeras entre ellos, auxiliares de enfermería, hay hasta médicos en este renglón 419. Casi el 85.9 o el 86% de la población en la edad de trabajar en Guatemala está en ventas en la calle, vendiendo varias cosas, en los trabajadores por cuenta propia que le llaman. Entonces, al hacer un análisis, vemos así que si solo tiene el 14-15% del acceso a la seguridad social, son los únicos trabajadores. Los demás son trabajadores por esas otras modalidades, fuera de estas modalidades de contratos temporales. Entonces, son trabajadores sin ninguna prestación, sin ninguna relación laboral, esos que están ahí, ese 85%. Las mujeres en Guatemala han roto costumbres, han roto como tabús, y también la misma necesidad las ha hecho a ellas salir a buscar un empleo. Nosotros nos preocupa porque de cada año, por ejemplo, se gradúan 140.000 jóvenes que salen con una carrera de nivel medio para entrar a la universidad y para entrar a buscar un trabajo para poderse mantener. De esos 140.000 jóvenes, solo 10.000 encuentran trabajo informal y el otro 130.000 se quedan por la calle. El porcentaje, la lucha de la mujer ha sido dura porque casi es la que te ha tenido siempre en Guatemala, voy a hablar específicamente, como que más marginación, más exclusión en todos los ámbitos, pero ahora ha roto ese papel, la mujer sale a trabajar pero se encuentra en estas condiciones, porque si evaluamos los trabajadores de salud,
De esas 11.800 trabajadores que yo hablaba, casi 7.000 trabajadoras que se quieren pasar ya a contratos permanentes son mujeres y madres solteras. Y el resto pues va entre jóvenes y hombres. Entonces va siendo así la cantidad siempre mayor. En Guatemala la cantidad de mujeres es mayor que la cantidad de hombres. Así en la masa que no tiene trabajo en la economía informal también es una cantidad bien grande. De ese 75% pues se supone que un 40% son mujeres. Muchas veces es la falta de formación técnica que ellos le llaman, ¿va? Quieren que la gente tenga formación técnica y eso no se da en Guatemala. Se da, por ejemplo, otra de las obstáculos es la politización, quiere decir que si no llevo una carta de recomendación del diputado o del gobernador, no tengo como que las mismas posibilidades de entrar a competir, por llamarle así, con otra que sí las tiene, porque entonces ya va a ir ella directo por el trabajo y no yo, y no se va a juzgar por mi capacidad. Eso sería uno. Otro sería el obstáculo de mucho la violencia hacia la mujer. Nosotros tenemos un análisis hecho de cómo las mujeres son, les quitan esos contratos por salir embarazadas, por tener sus niños. Entonces ya miramos que eso es un gran obstáculo para la mujer, entonces tiene que tomar una decisión. Es cierto que la maternidad es una decisión que la mujer debe tomar, pero no decidir entre la maternidad y el trabajo. En lugar de ver la maternidad como una bendición, como una forma de desarrollar al país, ¿y por qué no verlo también? Si fueran más inteligentes, lo vieran que para vienen más jóvenes para el trabajo, pues, pero no lo quieren ver así. Quieren castigar ciertas maneras a las mujeres, no las quieren dejar desarrollarse, porque en Guatemala la mujer ha dado pasos grandísimos y trascendentales. Hoy ver a una mujer en un sindicato llama la atención. Ver a una mujer dirigiendo grupos de campesinos organizados llama la atención, porque esa mujer ha roto el miedo, ha decidido participar y romper este modelo de exclusión sin importarle lo que digan o cómo está concebido el papel de la mujer. ¿Qué futuro va a tener el país si esos niños se quiere ver la educación como un privilegio, la salud como un privilegio, los servicios públicos como un privilegio, no como un derecho, como una mercancía? Entonces ese ha sido un papel que ha tomado la mujer bien protagónico de salir a discutir estos temas. En nuestro análisis hemos visto que el poder local, construir poder local, es el talón de Aquiles del capitalismo. Es el talón de Aquiles de las expresiones del neoliberalismo, de los tratados de libre de comercio. Por ahí podemos entrar al estar ayudando a fortalecer el poder local con la participación de las mujeres, ¿verdad? Cuesta, porque en un país de desempleados también las mujeres tienen que salir a ver qué consiguen y después organizarse, pero se ha priorizado también un tema para unificar, la defensa del territorio. Es el tema que levanta a hombres y mujeres. Una explicación sencilla de qué es el territorio y qué queremos para nuestro territorio nos ha logrado unificar a hombres y mujeres y dejar el tema o el tabú de que si quién en Guatemala es quién, si los sindicatos, si los campesinos, si los indígenas, si las mujeres. No, el país es otra cosa. El territorio es otra cosa. Entonces hemos situado nuestra discusión en la defensa del territorio nacional, que abarca los recursos naturales, que abarca en sí el territorio, la soberanía, que abarca la necesidad de la alimentación, la necesidad de un trabajo más estable, de cómo mejorar los niveles de pobreza. Entonces hemos ahí encontrado esa nueva forma de organización. El movimiento sindical no puede ser solitario, ¿va? Tiene que desarrollar el principio del internacionalismo para compartir, para mejorar. Hemos nosotros iniciado una relación, no de ahorita, es una relación que viene, yo calculo que más o menos 2003, 2005, que viene una relación con, en esa época era la Fundación Josep como la Posada, ¿sí? Y luego que ahora hemos iniciado con Sindicalistas Solidarios. En el marco de venir desarrollando el sindicalismo ya por regiones,
en lo que es la Plataforma Sindical Común Centroamericana, la PSCC. Ahí nos encontramos en lo regional, intercambiamos nuestras ideas con todas las organizaciones sindicales de pensamiento y corte revolucionario de Centroamérica, porque hay otras que no han querido compartir con nosotros, nos dicen, bueno, no pensamos igual, no concebimos igual el método de lucha ni el objetivo de lucha. Nosotros nos vamos a quedar luchando solo por derechos laborales y propios de la empresa, solo relación empresa y nosotros, no vamos a dar el paso más allá. Bueno, nosotros sí lo vamos a dar. Entonces empezamos a interrelacionarnos por medio de la plataforma, pero ya luego nace una relación directa, Frente Nacional de Lucha, con Sindicalistas Solidarios. Hemos desarrollado en ese marco espacios de debate de temas de preocupación. Hemos desarrollado espacios de cómo organizar, estructurar esa organización. Entonces empezamos a ponerle estructura y dejar enlaces. Estructuras, ponerle los sindicatos, formar sindicatos municipales, formar sindicatos por cuenta propia, como ya lo decía, sindicatos de trabajadores, por ejemplo, campesinos e independientes, para llegar a formar en Guatemala una gran confederación. Entonces eso nos ha permitido la relación, ir dándole esa visión de desarrollo al movimiento sindical, unificar lo popular y lo sindical en lo sindical, para que al momento de hacer una lucha, todos los sindicatos del mundo sepan que son sindicatos los que están luchando por contra una transnacional, por sus efectos que tenga, por sus actitudes que tenga con la población. Entonces, eso nos ha ido a nosotros, ayudado a ponerle la columna vertebral al Frente Nacional de Lucha, esta relación que tenemos con Sindicalistas Solidarios.